arranca un nuevo video en el canal el día de hoy. Los 5 estados que debes evitar al 2024 si estás pensando en emigrar a Estados Unidos debido a diferentes razones. Costo de vida, seguridad, ha llegado demasiada gente a ese estado, acogieron demasiadas personas que cruzaron por la frontera, no hay empleo, no va a ser rentable. O sea, si tú decides emigrar, vas a salir de tu zona de confort para venir acá a echarle ganas, buscar trabajo, todo lo demás. Y llegar a un estado, a una ciudad donde no puedes encontrar eso, primero que todo no encuentres seguridad, no encuentres empleo y no puedas pagar la deuda y te puedas sostener en un país que no es el tuyo, donde tú no tienes amistad y nadie te va a dar un dólar, es bien difícil. Así que con eso vamos a arrancar este video sobre los 5 estados y va a haber una ciudad más que lo voy a mencionar en este video al final, sobre los cuales no deberías de tomar en cuenta si estás pensando en emigrar. Y si te encuentran alguno de ellos, hey, hay 50 estados de Estados Unidos, 5 estados no conforme a Estados Unidos, que son los más populares que la gente piensa. Así que, hey, madre, no va a ser ni el primero ni el último de mudarse o cambiarse de ciudad en Estados Unidos. Así que con eso arrancamos este nuevo video. Ahora vamos con el estado de Denver, Colorado, que según esta lista, mira, Denver, Colorado lo conozco perfectamente, me gusta, es un estado muy bueno y todo lo demás, hace muchísimos años. Así que yo te lo voy a recomendar para que no me digan, no, Alex, ¿qué haces? No sé cuánto, ¿qué tal video lo recomendaste? Los tiempos cambian, en un día pasan muchas cosas, en una hora pasan muchísimas cosas, en un año, en dos años pasan muchísimas más. So, cuando la cantidad de gente que ha llegado a Estados Unidos, que ha cruzado la frontera y todo lo demás, varias cosas que se están dando hoy en día, a la actualidad, 2024, septiembre, lo que es Denver, Colorado, es primero que todo el tema de la seguridad. Tenemos el Grand Aragua metido allá, gente con escopeta, pistola. Mira, la seguridad en Denver, eso es un tema crítico ahorita mismo, en este momento. So, adicional la cantidad de personas, porque Denver agarró y dijo, así como Nueva York, venga que caben 200, no caben 100, venga que caben 200, y recibió demasiada gente. Entonces está un poquito lo que es el tema de la ciudad bien saturada, de la cantidad de gente que ha llegado, el tema de la seguridad que se ha disparado. Entonces la verdad entra en este top de estados en los cuales, si tú estás pensando en emigrar a Estados Unidos, empezar una nueva vida, mira, hermano, lo personal, mire otros horizontes, hay más estados que escoger. El estado de Denver, Colorado, creo que todo, también el invierno es bastante frío, no todo el mundo lo soporta, es algo que tiene que tomar en cuenta, pero el tema de la seguridad ahorita mismo en Denver, Colorado, está crítico. Adicional, que ha llegado demasiadas personas. Además, usted que vive en Denver, Colorado, que tal vez lleva 10, 5 años viviendo a la actualidad, ¿cómo ha cambiado? Déjame en los comentarios, ayúdame con tu comentario. Tú que vives en Denver, Colorado, ¿es igual hoy a septiembre de 2024 Denver, Colorado, a lo que era Denver hace 2 años? Déjame en los comentarios, me gustaría escucharlos, porque muchas personas te van a decir, mira, hace 2 años o hace 5 años Denver, Colorado, será otra historia, pero hoy a la actualidad, lastimosamente, ayúdate para que Dios te ayude. No, un estado que te consideraría recomendar si estás pensando en empezar una nueva vida en Estados Unidos. Continuamos. El estado con el que arrancamos, que no deberías emigrar por nada del mundo al 2024, yo creo que al 2025, 2026, es el estado de Nueva York. Y principalmente si piensas vivir en Manhattan, Queens o Brooklyn o el Bronx, mira, el 2024 para muchos es moda emigrar, pero no. Tú no vienes por moda, tú vienes porque quieres echarle ganas, quieres trabajar, quieres reunir un dinerito, saliste de la zona de confort de tu país por algo más. So, Nueva York ahorita mismo, a raíz de todas las personas que han emigrado, acogió demasiadas personas. Mira, es un boom Nueva York, que en el cual, si tú estás pensando en emigrar a Estados Unidos, no sería una buena opción tomarlo como un estado o ciudades de las que te he mencionado para empezar esta aventura. Mira, no es que yo te diga que no vas a poder conseguir un empleo, pero mira, es que el costo de la vida es alto. Hay demasiada gente que ha llegado. Eso es una cantidad de cosas que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de tú decidir un estado para emigrar, una ciudad para escoger que sea tu nuevo hogar, porque eso es lo que va a ser el nuevo lugar donde tú vas a vivir, va a ser tu nuevo hogar acá en Estados Unidos, porque ya tu país quedó allá a la historia. Y recuerda, no emigres por moda. Así que Nueva York es el primer estado de esta lista en el cual no deberías emigrar por nada del mundo. Continuamos. Tan lejos nos vamos con el estado de New Jersey. Mira, New Jersey ha sido un estado que ha sido muy impactado por toda la cantidad de gente que ha llegado en 2024 a la ciudad de Nueva York, a lo que es Manhattan, Bronx, Brooklyn y demás, y han buscado refugio en esa zona. Eso ha impactado en el tema laboral, y pues vienes a un nuevo país, necesitas billete para poder mantenerte, sobrevivir acá y todo lo demás. Eso realmente al 2024 no será un estado por el cual, si yo viniera de cero,
años anteriores New Jersey era bueno, hay gente que lleva muchos años viviendo ahí, cuando llegaron. Pero imagínate tú que vives en New Jersey ahorita, yo llegando el 2024 en septiembre, ir a buscar empleo, todo el tema de la laboral, sin papeles, empezar de cero una nueva vida acá en Estados Unidos, también el tema de rentar un lugar para vivir y todo lo demás, no es sencillo, han cambiado los tiempos. Mira, en un año pasa muchas cosas, en dos pasa muchas, y en cinco pasa muchísimo más. Los tiempos han cambiado y por eso, mira, New Jersey al 2024, a lo personal, consejo de corazón, no lo pongas en tu lista dentro de los estados que tú deseas emigrar para empezar una nueva vida y decir, mira, ayúdate para que Dios te ayude, hermano. O sea, si te están diciendo, mira, la vaina está difícil por allá, por ese estado, está difícil por allá, por Nueva York, trata de ayudarte, no te hagas ese proceso, esa curva de aprendizaje más difícil de lo que es todo el proceso que conlleva emigrar y empezar una nueva vida en un país que no es el tuyo. Dato de este video. Un estado que según esta lista, y la verdad, tiene uno de los downtowns más preciosos de todo Estados Unidos, era recomendado muchísimo hace como unos 3, 4 años, te hubiera dicho, dale para allá, era la mejor opción, pero los tiempos cambian y a veces pasan cosas que cambian todos los eventos y cambian el futuro y el presente de una ciudad tan bonita como lo era el estado de Illinois, ciudad de Chicago. Mira, en la actualidad, 2024, tomar la decisión de emprender el viaje, venir de Latinoamérica, aterrizar en Chicago y establecerte como un nuevo migrante, a echarle ganas en este país. Mira, hay un punto en común que tienen todo lo que es Denver, Colorado, lo que es New Jersey, lo que es Nueva York y lo que es Chicago. Fueron estados que acogieron muchísimas personas que cruzaron por el área y que cruzaron por la frontera y se han saturado en sobrepoblación en un mismo lugar, cantidad de gente que ha llegado, los empleos entonces han mermado y muchísima gente que han hecho muchas cagadas en estas ciudades que los recibieron, los acogieron, vienen huyendo de la violencia, ha elevado el índice de criminalidad. A la actualidad, tú quieres empezar de cero en lo que es el estado de Illinois, en lo que es Chicago. Mira, el tema del trabajo está un poquito complicado ahorita mismo. Hay demasiada gente en una misma zona, que sería Chicago. Las fábricas están saturadas. El tema del arrendamiento para rentar un lugar, ahí más o menos, no está tan económico. Entonces, también Chicago tiene un porcentaje de lo que es el tema de la seguridad. Al 2024 en septiembre, recomendarte para empezar, habiendo 50 estados en los cuales tú puedes tener mejores oportunidades, entra Chicago en esta lista de ser un estado que era muy bueno para empezar, un estado que había muchísimo trabajo, había muchísimas fábricas, depósitos, bodegas y demás para emprender y todo lo demás. Al 2024, su situación actual cambió y no te lo recomendaría para empezar de cero en un país que no es el tuyo, que tú no conoces, que vas a afrontar lo que es la curva del aprendizaje y muchas cosas nuevas tienes que aprender. Se te puede hacer bastante difícil, ¿sí? Y vuelve y hacemos la misma pregunta. Tú que vives en Chicago hace 5 años, dime si es igual a septiembre de 2024 la situación laboral, económica, el costo de la vida y el tema de la seguridad. Coméntamelo en los comentarios, porque créeme, yo conozco Chicago, me parece que es el downtown de los 27 estados que conozco, de uno de los más bonitos de Estados Unidos, pero a la actualidad cambió mucho. Porque acuérdate, tú no vienes a pasear, tú vienes a tomar esa ciudad como tu nuevo hogar, una nueva fuente de empleo, a generar ingresos, a pagar las deudas que dejaste en tu país para poder emprender esta aventura y a tratar de establecerte acá y formar ahorros. Dado el video. Si no me conoces, muchísimo gusto, soy Alex. Me puedes seguir en el Instagram, ahí siempre subo información actualizada en las historias. Los comentarios que tengas aquí en el canal de YouTube, en las historias del Instagram, las suelo responder. Adicional, suelo hacer en vivo en los cuales te puedes conectar tú. Yo te respondo preguntas que tú quieras saber sobre la vida acá en Estados Unidos. Y no solamente me conecto yo, también se conectan muchísimas personas que viven en Estados Unidos, en diferentes estados y ciudades, y comparten su experiencia. Conversamos entre nosotros, nos pasamos tips y consejos y compartimos un poquito de información sobre la vida en Estados Unidos a la actualidad en cada ciudad. Así que sigue en el Instagram, suscríbete al canal, deja tu like y con eso empezamos esta nueva aventura acerca de cuáles son el top 5 de las ciudades o estados que deberías de evitar si estás pensando en emigrar. Si te encuentras una de ellas, es normal, no vas a ser ni el primero ni el último que decidió cambiarse de ciudad a estado. Recuerda algo, brother, tú no eres de aquí, tú no naciste aquí. A ti nada te amarra la playa de Miami bien caras con su cochera de 1700 o 1000 dólares o 1200 un cuarto. A ti nada te aman los rascacielos de Nueva York viviendo en un ático por 1000 dólares, brother. Son 50 estados.
tú no naciste aquí, tú viniste con un propósito, la mente clara, tú viniste para echarle ganas, lo que no pudiste lograr en tu país, hacer un ahorrito, crecer, ayudar a tus familiares, pensar en un retiro, miles de cosas y metas que tú tenías. No te desvíes de eso, que eso te da tu focus en la mente a la hora de tú decidir emigrar. Tú no viniste aquí a pasear, ni viniste a hacer tu vida. Viniste a emprender una aventura llena de muchísimos retos. Y si te puedes hacer un poquito la vida más fácil en ese proceso, este video es para ti. Empezamos con lo que es Florida. Mira, costo de la vivienda por las nubes, costo de la gasolina por las nubes y el seguro de automóviles, ¿para qué te cuento? Primero que todo, tú vienes recién llegado, vas a bajar un avión, vas a emprender una nueva vida, vas a empezar desde cero, rentar una casa, un apartamento, te pueden estar pidiendo 4 depósitos, sí. El primer mes de por adelantado, el mes de depósito, el último mes y hasta un mes más si no tienes crédito. No sé si creas que es carísimo. Yo tengo un suscriptor viviendo en una cochera por $1,700 en Florida. Entonces imagínate, si tú vas a pagar por una cochera $1,700, tienes que tener los $1,700 del mes, $1,700 de depósito, $1,700 del último mes, $1,700 de depósito si no tienes ni que crédito y todo lo demás. 4 veces $1,700. Para tú soltar así, para tú meterte a medir a una cochera bien mal. Más el costo de la vida es bastante elevado. Hay exceso de latino, demasiada gente. Un estado sobrevalorado, la ciudad de Miami, lo que es la Ocean Drive, Fort Lauderdale, todas estas zonas aquí, Boca Raton, Hialeah. O sea, el costo de la vida alto, costo de la renta demasiado elevado para lo que te ofrecen. Habiendo 50 estados para escoger, mira, es querer amargarte la vida, coger un mal rato y querer decir que la vaina está jodida en Estados Unidos. Bro, hay más estados para escoger. Dato de este video, así que la verdad, al 2024 de septiembre, decidir empezar de cero. Escúchalo bien, de cero. Una persona que viene llegando, no conoce el idioma, no tiene papeles, va a empezar de cero, llega en un lunes a la ciudad que no conoce y todo lo demás. Establecerse, la curva de aprendizaje, la carga que se está echando sobre los hombros es bien pesada. Así que la verdad, consejo, ve mirando otro horizonte, son 50 estados. Dato. Plus de este video, mira, ya le mencionamos Nueva York, New Jersey, Denver, Colorado, Florida y la ciudad de Chicago, el estado de Illinois. Pero ahora bien, vamos a darle un plus de este video, una ciudad que deberías de tomar en cuenta si estás pensando en emigrar, dependiendo de cuáles sean tus planes. Y si vienes con familia, que tienes hijos que van a ir a una escuela, sería el estado de California, lo que es Los Ángeles, California, San Francisco, California. Mira, no es que sea malo, es un estado que no es tan pequeño, tiene diferentes ciudades donde tú puedes conseguir empleo y te puede ir bien, pero el costo de la vida tienes que tomarlo en cuenta dentro de tus números. Primero que todo, establecerte. Las rentas no son nada económicas en lo que es el estado de la Florida. Adicional, el tema de la seguridad en ciertas zonas y adicional, el tema de sí, falta de empleo en ciertas zonas. California, como cualquiera de todos los estados, tiene ciudades donde sí, hay muchos suscriptores que la han podido ir muy bien en California, pero sí tienes que tomar en cuenta cuál parte de California piensas ir y cuál es tu presupuesto, tanto para California como todos los demás estados y ciudades que les he compartido en este video, para establecerte. Porque primero que todo, hay ciudades que tal vez no vas a necesitar automóvil, pero el costo de la renta, los depósitos para tú poder instalarte, vas a necesitar bastante dinero. Y hay otras que pues, el tema de lo que es el clima, tienes que considerarlo. No todo el mundo aguanta el frío de Denver, Colorado, de Chicago, de menos 35 grados Celsius. Ya tú vienes de que de Bogotá con frío de que de 15 grados, de que 20 grados, sea en FSA. Eso no es frío, hermano, eso no es frío. Ya menos 35. Cuando tú sientas ese frío en los huesos, hay gente que se enferma y sale huyendo. Eso es algo que tienes que tomar en cuenta. Y siempre también analizar a nivel personal tuyo, ¿qué tipo de trabajo tú sabes hacer, oficio que tú puedes tomar por el sartén, por el mango y decir, mira, yo me voy a tirar para tal ciudad porque yo sé manejar equipo pesado, yo sé tal oficio de carpintería, de plomería, electricidad, y en tal estado ese trabajo se da más? Es un plus de este video, que son cosas que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de decidir emigrar a una ciudad. No es llegar por llegar porque está de moda o porque un amigo le fue bien. Tú no sabes qué habilidad o qué oficio sabía tu amigo que tal vez tú no sepas. Eres amigo de él, pero tú no eres mecánico. Tienes que tomarlo en cuenta. Le puede haber ido muy bien, porque un mecánico acá de gasolina, de diésel, gana muy buen billete. Pero tú no sabes mecánica. Tú trabajas en una oficina de recepcionista o de secretario. Entonces, pues, dato de este video. So, sí, mi gente, fue un video rapidito que le quería compartir sobre las 5 ciudades
y estados que no debería tomar en cuenta si estás pensando en emigrar a Estados Unidos y empezar una nueva vida desde cero, sin tener conocimiento de las leyes, sin tal vez tener papeles, sin tener experiencia de lo que es, cómo es la vida de Estados Unidos. Esto es un video para que analices que hay 50 estados para escoger y que sí, realmente hay ciudades o estados que con anterioridad eran muy buenos, pero los tiempos han cambiado y ya lo que tal vez era bueno en el 2022, hoy en día el 2024, no es rentable. Así que son consideraciones que debes tomar en cuenta antes de emprender estas aventuras de emigrar a Estados Unidos, pasar la curva del aprendizaje, que no es nada fácil. Muchísimo tiran la toalla en el primer año o en el año y medio y dicen, voy de vuelta para Latinoamérica y Estados Unidos no funcionó. Brother, si tú no te ayudas a que esa curva de aprendizaje aquí en este país, que no es el tuyo, se te haga más fácil, hermano, va a terminar como muchos, endeudados allá de lo que dejaron, acá de lo que gastaron y devolviendo a su país. O sea, y la depresión es grande, hermano, de que llegaste y no te resultó. Trata de asesorarte correctamente, busca la información en lugares adecuados y nos despedimos. Recuerda suscríbete al canal, deja tu like y nos vemos en un próximo video.